puerta de salida. Primero, por favor, coloquen bien los dorsales. Ahí llega dorsal número 8, primer clasificado de momento, Jorge Carrillo Bravo, cadete masculino. Vamos a ver ese dorsal, se ve muy mal. Sigamos aquí en el dorsal número 9, tercer clasificado, Mario Cuesta Sasa, en categoría cadete. Interrumpa nada. Ahí llega el dorsal número 2, categoría juvenil, Álvaro Fernández. Pues ya vemos al primer corredor que va a llegar a meta. Estamos aquí atentos para darle un aplauso. Categoría, tanto cadete como juvenil. Y aquí ya nos ponemos en línea de meta para ver quién es el ganador. Y ahí llega un fuerte aplauso al dorsal número 8, Jorge Carrillo Saja. El cadete masculino, Álvaro Fernández Guillén, primer clasificado en categoría juvenil masculino. Corredores, ahora llega el dorsal. Álvaro Rosa Ruiz, categoría cadete masculino. Aquí llega también el dorsal número 3, Valentín Díaz. Pasa también a primera en categoría femenino, el dorsal número 16, Nueva Gómez Morate. Bueno, yo me he quedado al final. Yo me he quedado. Yo dije que. Yo he ido a la mañana. He ido a la otro corredor, el dorsal número 12, Miguel Rueda Pérez. Venga, viene a ser aquí la primera corredora en esta categoría, dorsal número 16, un fuerte aplauso para Noa Gómez Morante de Málaga. Ahí llega la segunda clasificada en categoría femenina, dorsal número 6, Romaría Montoya Cuevas. Juan Carlos Garzón Alpuro, categoría infantil masculina. Dorsal número 18, Blas Gómez Morante. Ahí llega dorsal 21, Adrián Morillas Navarro, fuerte aplauso para Adrián. Venga, fuerte aplauso. Esta categoría infantil femenina. Ahí llega el dorsal 23, enhorabuena a Celia María Contreras Montoro, ganadora en esta categoría infantil femenina.
¿vale? Cuando venga la chica ya más aplausos, ¿vale? Ahí llega Sonia Medina Bermúdez. Fuerte aplauso para Sonia. Enhorabuena. Damos por finalizada esta categoría infantil, tanto masculino como femenino. Hubiese la todo arriba. Hubiese la todo arriba. Siente,
Bueno, pues continuamos con la actividad deportiva que tiene el municipio, que tiene Marmolejo. Hoy con casi 100 niños y niñas que recorren las calles de Marmolejo y disfrutan de nuestra piscina en ese acualón que consta de dos pruebas, como todos sabéis, nado y carrera. Y bueno, de alguna manera lo fundamental de todo esto es la práctica deportiva, evidentemente, pero también que conseguimos atraer a gente al municipio, gente que viene de fuera, gente que nos visita. Hace poco hemos tenido la ocasión de saludar a algunos padres y madres que repiten año tras año, otros que son nuevos, y bueno, y ponen de manifiesto las excelentes instalaciones con las que cuenta Marmolejo, y sobre todo algo de lo que, bueno, pues yo siempre me siento orgulloso, que dicen que somos un pueblo muy limpio y un pueblo muy bonito, y esa es la idea, trabajar en torno al pueblo para que a través de todo este tipo de eventos, eventos deportivos, culturales, como los que tenemos también durante el verano, lúdicos, pues bueno, podemos dar a conocer a Marmolejo y generar ese flujo económico, esa creación de riqueza, bueno, que es necesaria, sobre todo en los tiempos que corren. Dar las gracias a todo el mundo que hace posible que haya pruebas de este tipo en el municipio. Esto es un esfuerzo importante el que se hace. Quizá el dinero sea lo menos importante en este tipo de pruebas. El ayuntamiento aporta logística, aporta evidentemente dinero, pero sin ese equipo humano que hay, por ejemplo, en el área de deportes, o esos voluntarios de Protección Civil, o esos voluntarios que ayudan en el día a día sin pedir nada a cambio, sería imposible hacer actividades de este tipo. Por lo tanto, quiero destacar eso, el esfuerzo que se hace día tras día para que haya tantísimas pruebas deportivas, tantísimos eventos culturales, tantísimos eventos de todo tipo en el municipio. Un municipio vivo, un municipio lleno de actividad, un municipio que gracias a su gente tiene un catálogo de eventos a lo largo de todo el año muy completo. Por lo tanto, lo importante de todo esto es destacar ese capital humano con el que contamos a la hora de organizar cualquier actividad. Evidentemente, repito, el dinero es importante, desgraciadamente, el dinero siempre que el ayuntamiento puede aporta en la medida de lo posible, pero nunca sería posible prescindir de esa gente que tan necesaria es. Por lo tanto, gracias a todo el mundo, enhorabuena a Javier, al concejal de deporte, por ese trabajo intenso que hace día a día en pos del deporte y de la salud en Marmolejo. Salimos de, nos ponemos estas zapatillas, nuestro dorsal, ¿vale? Hay que soltar el gorro y la gafa dentro de la cesta, ¿vale? Salimos del área de transición, cuando entramos en el paseo giramos a la derecha hasta el final del paseo. Ahí llegan, vamos, llegan los Wilton, dorsal número 13 y 17. Diego Fernández y el 17, Hugo Gallego Rodríguez, ahí han entrado casi juntos. Ya tenemos dos clasificados, primero y segundo, categoría infantil, alevín masculino, perdón. También, como no, esperando la categoría femenina. Ahí llega otro corredor. Y entra en meta. Hay que dar un poquito más para abajo y ahí llega. ¿Quién ha sido? Ahí está el dorsal número 8. Enhorabuena a Isabel Fernández Sánchez. Tercer clasificado, Jaime Morales Guijarro. Segundo clasificado, Hugo Gallego Rodríguez. Y primer clasificado, Diego Fernández Sancho. Categoría alevín masculino. Sí.
Fuerte aplauso para esta categoría de Lin masculino. Venga, continuamos ahora con categoría alevín femenina. Segunda clasificada Isabel Morillas Navarro y primera clasificada Lucía Garzón Angulo. Fuerte aplauso. Categoría alevín femenina. Venga, seguimos. Vamos ahora con los benjamines. Benjamín masculino. Tercer clasificado, Alfonso Mullinedo Laguna. Segundo, Mario Martínez Castillo. Y primero, Juan Martínez Castillo. Benjamín masculino. La verdad es que sí, que un poco lo que se trata este tipo de pruebas se ha conseguido, ¿no? Que es la de, esta prueba que se llama Cuatlón, es preparar a los más pequeños para que luego sean o participen tanto en duatlones como en triatlones. Poco a poco está teniendo auge y está teniendo éxito este tipo de pruebas de Aqualón en los diferentes sitios, y nosotros obviamente no podía ser de otra manera el apostar también para ir sembrando, para como se suele decir, ¿no? El que siembra recoge, vaya a recoger luego grandes duatletas y grandes triatletas, y se pueda el continuar y el hacer este tipo de pruebas, ¿no? Marmolejo ha vuelto a demostrar que está preparado para este tipo de eventos. Perfectamente, nosotros gracias a Dios llevamos muchos años el haciendo este tipo de pruebas, y sí que es verdad que con las instalaciones, que son importantísimas este tipo de instalaciones, hablando un poco con la gente, tanto con los jueces y demás que han venido o nuevos, como los mismos padres de los participantes, pues hablan de eso, de las instalaciones, de la organización general un poco, y es verdad que en eso estamos bastante bien preparados para que todo este tipo de pruebas tengan el éxito y repercutan cara a no solo Marmolejo, sino fuera de Marmolejo, a toda la gente que viene y hable bien de qué es lo que se trata, al fin y al cabo, que hablen bien de todo lo que se hace y se organiza en Marmolejo. Era una prueba puntual para el campeonato provincial, pero se han dado cita prácticamente de diferentes puntos de Andalucía. Exactamente, han venido
han venido gente de Huelva, han venido gente, algunos de Sevilla, en fin. El que le gusta deporte, en este caso estamos hablando de esto, de en principio de aquatlón, pero que al fin y al cabo vienen de padres que han hecho duatlones, triatlones, y el que le gusta este tipo de deporte se mueve y hace kilómetros, ¿no? Entonces de ahí que haya venido gente de bastante lejos a realizar esta prueba, y estamos hablando de casi 50 participantes de lo que ha habido de toda la geografía de Andaluza. Bueno, pues siempre gusta, ¿no?, que vengan gente de fuera y que te reconozcan el trabajo que se hace aquí en Marmolejo.